¿Qué tal, amigos del Sabor del Marisco y más? Les saluda Toño Cuit López en este momento conduciendo por la carretera Mochis-Topolobampo. Es la alerta, la preocupación de toda la gente sobre el huracán categoría 2 Kai, que se encuentra aproximadamente a 345 kilómetros al suroeste de Los Cabos, ahí en la península de La Baja. Bueno, pues seguimos preocupándonos. Hoy amaneció un día quizás hasta soleado por algunos lapsos, pero ahorita su servidor me dirijo hacia el Maviri a pescar y están las nubes, como ustedes pueden ver. Ya están cayendo precipitaciones pluviales ahorita para este lado. Se ve Topolobampo bajo el agua, o mejor dicho, ya con lluvias. Y enfoco hasta este lado, sector izquierdo, se ven unas nubes donde realmente está cayendo un aguacero, amigos. Es un aguacero para acá. De hecho, los cerros de Topolobampo ya se ven un poquito oscuros por la tormenta que está cayendo. Todo eso es consecuencia del huracán Kai, que los remanentes, pues como ya nos hemos dado cuenta, trae mucho radio de acción. Y pues aunque ya probablemente, según dice el centro meteorológico, ya no representa amenaza para nuestras costas, sí va a haber lluvias la noche de hoy. Incluso se están adelantando, porque como les comento, voy camino a Topolobampo, aquí casi pasando la entrada o el entronque al aeropuerto. De hecho, ya están cayendo algunas gotitas, ustedes pueden ver aquí en mi parabrisas. Me va a tocar el agua. Vamos a hacer una pausa y regreso, ahora sí ya con el aguacero, porque parece que sí que es inminente que nos va a agarrar el agua.